can step outside and seize the day. Bienvenida a este programa de Go Music, hoy miércoles nuevamente acá junto a Alejandro, como todas las semanas cumpliéndole para darle todo lo nuevo de la música, comentarle todo lo en el mundo del entretenimiento y bueno, por ahí abarcando distintas cosas, ¿sí? Hoy vuelven nuevos segmentos, ¿sí? O nuevos no, ya que habían, pero teníamos tiempo sin abordarlos por la cantidad de invitados que teníamos. Hoy retomamos nuestro segmento. Exactamente. Bueno, claro que sí, agradecidos demanda por estar una vez más por acá con ustedes, como siempre todos los miércoles a las 8 de la noche. Bueno, nada, desde ya les comento que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @gomusic1 en Instagram y @gomusicar en Twitter. También nuestras redes personales es Alejandro en Instagram y Josué10A. Claro. Así que síganos allí para que estén al tanto de todo y bueno, nada, estén allí informados a primera hora y bueno, como siempre aquí, claro, acá le damos un resumen de todo lo que se viene hablando en las redes sociales y damos nuestra humilde opinión, ¿sí? Antes que nos sigan preguntando por allí, que todos tienen muchas dudas sobre la participación de Gina dentro del programa, bueno, lamentándolo mucho, no va a poder continuar con nosotros en el proyecto ya por compromisos laborales, ya que cambió de trabajo y ahora sí está trabajando. Así que bueno, vamos a ver qué, por ahí se vienen sorpresas y vamos a ver qué viene. Una pena, pero bueno, nada, a veces no todo se puede, ¿sí? Así que bueno, ya saben, para que no pregunten más. Sí, y no aguanto. Claro, y bueno, nada, como siempre, hoy vamos a tener los estrenos musicales, comentaremos un poco, pasaremos por los videos más relevantes, más importantes que se estrenaron esta semana. Luego vamos con las noticias, sí, que están muy buenas, de los próximos lanzamientos y también le tenemos el chisme de la semana. Y por otro lado, retomamos o retorna nuevamente lo que es el Go Movie, esta sección que le recomendamos películas que están por estrenarse. Y también, para que no pierdan pista de lo que es las presentaciones que vienen en conciertos, tenemos nuestra Go Agenda acá, donde le vamos a dar las fechas más importantes de sus artistas preferidos para que vayan a verlos y no se pierdan, ¿sí? Así que bueno, viene cargado bastante el programa con mucha energía. Y bueno, claro, nada, estamos también a la expectativa porque, bueno, este domingo vienen las elecciones. Vamos a ver qué pasa. Nosotros los venezolanos muy, muy atentos a esto. Y bueno, un poco conjunto de sentimientos, sí, es de estrés porque, bueno, nada. Bueno, como acá podemos hablar libremente, estamos estresados por la mierda que se puede presentar acá en el país, sí. Que por ahí no lo pueden ver muchísimo, pero nosotros sí. Y creo que ya vamos destinados a eso, pero sí, bueno. No sabemos a qué país vamos a huir ahora, pero... Claro. Yo justo estaba pensando en Chile. No, en Chile, eso es un desastre. No, acá estamos a ver qué pasa. No adelantarnos a los acontecimientos ni alarmarnos, sino bueno, esperar a lo que venga y bueno, tener la mejor disposición y la mejor cara para estos momentos para que se vienen. Que se venga, ¿sí? Claro que sí. Claro, bueno, aunque ya sabemos que va a ganar Cristina. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Yo estoy casi seguro. Por ahí veremos qué es lo que pasa. ¿Ustedes qué dicen por allí? No nos opinen acerca de eso. Claro, sí. Bueno, cambiando de tema y arrancando con nuestro primer segmento. Así que vamos, es el de...
Estreno es nuestro siguiente segmento y esta semana hubo un montón en cuanto a estrenos de videos musicales. Así que bueno, les vamos a dar un breve resumen para que ustedes por allí se pongan a buscar y vean todos los videos nuevos que salieron. Claro que sí. El primer video que se estrenó de esta semana que vamos a mencionar acá es el de Katy Perry en su nuevo tema Heartless in Hawaii. Se estrenó el pasado día miércoles, hace una semana. No lo pudimos mencionar acá porque bueno, se estrenó un poco antes de las horas del programa. Nada, una canción más tranquila, relajante, tiene unos ritmos reggae allí que Katy Perry le colocó. La canción le está yendo bien, mejor que la anterior. Y nada, me pareció un video tranquilo, el look que tiene, hacía falta como que este lado de Katy Perry un poco más sensual, en donde se ve allí con un chico, muy, muy sensual, y así que me gusta eso. Tenía tiempo sin verla como que en esta faceta, entonces sí. La veía más en la parte del chiste y todo eso, que es lo que le encanta hacer ella. En una faceta muy Katy Perry, igual me gusta bastante el video, me gusta bastante lo que hizo, me gusta bastante que la vemos de nuevo y la seguimos viendo con su cabello largo, se ve hermosísima así. Claro. La verdad que es un tema bastante, no digamos diferente, porque dentro de todo sigue siendo algo de claro, Katy Perry. Muy de su pero marca. Sí sale un poco de lo que viene siendo y eso me gustó, como que ya basta de tanta rosa y de tanta polémica y de tantas cosas. Claro. Controversiales, y bueno, sacó algo un poco más romántico, más relajante, más Hawaii, sí. Literal. Sí, entonces nada, ahí sale espectacular, de verdad que se ve estupenda. Y nada, yo creo que esto es lo que le gusta a los fans bastante, que muestre este lado sensual, más femenino, coqueto que tiene ella, ¿sí? Sí, más sí, que el chiste. Así que bueno, estuvo bueno, así que vamos a ver cómo le va este tema, ¿sí? Por otra parte, tenemos a Selena Gómez con el tema Lose You to Love Me. Que se estrenó hoy, se sí. Se estrenó hoy, un tema bastante bueno, a mí me gustó. Me es gustó muy tranquilo, bastante. Es una balada. Es suave, pero es relajante. Claro, la verdad sí. Que este tema de Selena Gómez me parece que capaz no la va a catapultar más, claro. Pero sí es un tema que para sus fanáticos, claro. Para su público, va a ser bastante bueno y bastante llamativo. Claro. A mí me gustó. Es arriesgado porque para estrenar el primer single con una balada y no algo más explosivo, es bastante arriesgado. Sí. Después, volver nuevamente a la música con este tema. Pero nada, el tema también comercialmente está siendo bastante estratégico porque la canción trata de cerrar un ciclo amoroso y bueno, ya los comentarios están vinculándola junto a Justin Bieber, que bueno, que ella menciona dentro del tema que ya cerró como que ese círculo, ese amor que por mucho tiempo la atormentó y todo esto, y esto como que son puntas, por decirlo así, o en las redes sociales comentan que es para Justin. Así que si tú te pones a ver la letra, sí es bastante contundente. Dios, sí, capaz claro. No tiene nada que ver con Justin. Sí, sí, sea. Claro. Y justo ella. ¿Cuándo? Ella comentó de que nada, que estas canciones nacieron porque ella les gusta, es muy de ella, no ha dedicado a alguien en específico, así que bueno, pero bueno, la gente le gusta jugar muchísimo a eso y nada, estar allí dándole duro los haters a todo esto, así que bueno. Sí, igual quién sabe con cuántas personas más habrá estado Selena y todavía siguen hablando de la polémica de Justin Bieber. Claro, exacto, pero bueno, fue una pareja que quedará en la mente por mucho tiempo, así que bueno. Bueno, por otra parte tenemos a Bebe Rexha con su tema de You Can't Stop the Girl. La verdad es que es muy Bebe Rexha este tema, me gustó bastante también. Tiene el ese tema... toque, sí. Ese golpe, digamos, mejor dicho, de energía que ella siempre que a ella siempre la caracteriza. Aparte claro. Es un tema que es el soundtrack, de Maléfica. Maléfica. Sí. Que por cierto, bueno, le está yendo bastante bien en lo que es la cartelera, ¿sí? Así que exactamente, bueno. Claro que sí. Bueno, a mí particularmente me parece que esta película es buena, así que aparte que tenga este tema, claro. La hace
como un dúo bastante bueno. Bastante sí, el fuerte. Énfasis de lo que es el video, que lo estamos viendo allí, nada, Bebe Rexha barre, ahí está en la realidad y de pronto se transforma o se teletransporta o se imagina, mejor dicho, a lo que es parte de la película y se va un poco más a la fantasía y nada, el complemento estuvo bien, la producción estuvo bastante buena y qué bueno que la eligieron a ella, una cara más fresca para realizar este tipo de soundtrack, sí, así que nada, la película, como estamos mencionando ahora, le ha ido muy bien. Nada, ya pasó el número uno de las más vistas, por lo menos este primer fin de semana o lo que va de días, y pasó justo al Guasón, sí, así que yo no tenía ganas de verla, sinceramente no me llamaba la atención. No, a mí me dijeron que es muy buena, pero muy, bueno, muy buena. O sea, más allá de capaz la historia, todo lo que muestra la película, los efectos, me dicen claro, que es muy, muy buena. Sí. Y aparte que ya las películas que sacan de Disney cada vez son menos, o sea, siguen siendo infantiles, pero cada vez siento que son más para un público adulto. Claro. Entonces, bueno, igual yo la voy a ver. Sí, sí, hay que verla, a ver qué tal, igual que el Guasón pasó, que bueno, hubo muchísimas opiniones y muy diversas de que era bueno, uno les pareció bueno, otro le pareció muy mal, aburrida, otro excelente, y bueno, yo creo que ya iba en gusto de cada quien, así que yo pienso que con Maléfica va a ser algo parecido, aunque no he escuchado que es mala, por lo menos por parte de... No, he escuchado muy buenos comentarios, claro, me han dicho que es excelente, así que bueno, así vayan a verla y por allí nos terminamos con diciendo. Comenzamos con Bebe Rexha y terminamos con Maléfica. Sí, bueno, porque es el soundtrack de la película, tiene que ver allí de Wisin y Yandel con Chica Bombastic. Entonces, nada, el momento que la escuché me pegó mucho. Lo escuché en los premios Latin Music Award, que fue el jueves pasado, y nada, me pareció excelente la canción. Yo creo que le hacía falta este toque a Wisin y Yandel, un poco más reggaetón, y bueno, nada, me pareció excelente lo que es el video de Wisin y Yandel, y creo que con este video reviven bastante lo que es su esencia, y creo que necesitan una posición más alta de lo que ya vienen siendo, aunque ellos de por sí son una leyenda, pero bueno, hacía falta como una canción que rompiera. A mí me pareció que fue muy vieja escuela, o sea, tú la escuchas y literalmente, claro, es como que ese es el mensaje Yandel, que está tratando de, sí, de, no, es brutal. A mí me gustó de rescatar Wisin y Yandel, de ser como son ellos anteriormente, como han venido siendo, y de esos sonidos que lo llevaron hasta la fama y que se han perdido, pero poco a poco lo han ido recuperando, es que un poco más los artistas. Cada vez que ellos se juntan es como que recuerdas literalmente, claro, esos inicios que fueron un... Sí, yo soy fans de la, claro, de las partes de los coros, no, de los versos de Wisin, de verdad me gusta, y como hace, es que la combinación. Un verso, sí, de Wisin con un coro de Yandel, o sea, el tono y todo es demasiado pro lo que hace Wisin, pero es excelente. Yo creo que fue una buena decisión que hayan vuelto, de verdad que sí. Así que bueno, vamos a ver cuánto dura. Por otra parte, tenemos al Coyote de Show con Farruko y Tito el Bambino con No Le Bajes. Por otra parte, Tito el Bambino está allí insistiendo otra vez por salir a flote, digamos, un, sí, tema bastante... está insistiendo bastante, Tito el, sí, Bambino. Pasa que lo que le ha hecho falta es meterse con claro, los duros que están ahorita, y eso es lo que creo que está tratando de hacer. Lo que está tratando de hacer, exacto. Yo creo que llegó un poquito tarde cuando empieza este auge de los latinos y de todo este fila o cantidad de reggaetoneros, fila de reggaetoneros que viene nuevos. Sí. Justin Kille, Lenny y el otro, y que están triunfando con videos vistos por muchísima audiencia. Y nada, pero nunca es tarde tampoco. Entonces allí está dándole poco a poco, y yo espero que termine de darle bien a todo lo que viene, claro, siendo. A todo lo que vienen sacando. Igual la canción por allí está buena, capaz explota, capaz no. Pero es un tema que, bueno, obviamente da de qué hablar, así que por allí anímense a verlo. Por otra parte, tenemos a Marc Anthony con Lo que te di. Sí. Un temazo. Sí, me gustó bastante el tema, este tema. Sin palabras en realidad, porque es Marc Anthony y la verdad que... Sí. ¿Cómo sí, decir sí, sí, que es malo? Una salsa típica de él, pero no, muy buena. Sí. Eso es un estilo muy marcado que tiene Marc. Y nada, realmente
Es distinta, la puedes diferenciar de todo lo que viene haciendo. Él se tarda en lanzar temas, pero cuando lo hace bastante bien marcado. No es que, bueno, va sacando, sacando, sino que, bueno, lanza un tema en un año dos veces. Sí, trata de no sacar cualquier cosa. Claro, exacto, y eso es lo importante. Y por eso es que la gente lo mantiene tanto y los fans de él lo mantienen en la palestra musical muy presente, a pesar de que no esté tan allí. Pero por allí viene haciendo colaboraciones con Prince Royce y otros artistas que lo mantienen. Entonces, nada, me encantó el video. Allí aparece junto a una chica relatando una historia de amor que está buena y mucho sensual, muchas escenas sensuales. Y nada, me pareció excelente producción también en cuanto al video. Entonces, bueno. Y la próxima, el último video a comentar es el de Becky G. Titulado No Te Pertenezco. Realmente no es un video como tal, sino es un lyric video o allí le llamaron una, no recuerdo ahora, porque es ella, aparece acostada y todo eso, y solo va rodando la música. Entonces ella lo que hizo fue lanzar un álbum temático que lo lanzó este pasado día viernes, donde lanzó distintas canciones en la que incluía sus grandes éxitos. El CD se llama Mala Santa, ¿sí? Se estrenó el pasado día viernes, en donde agregó los éxitos de mayores junto a Bad Bunny. Agregó también el éxito que tuvo con Nati Natasha, Sin Pijama, Cuando Te Besé, de Paulo Londra. Y nada, yo estuve viendo el tracklist del CD y allí donde vemos que tiene bastantes temas Becky G, que uno tras otro, La Respuesta junto a Maluma. Que no los ha pegado todo. Sí, exacto. Bueno, esos son los muchísimo. Sí, estos que nombré sí los ha pegado, pero bueno, ahora viene como que ella sola sí le cuesta pegar algo. Lo que pasa es que sabes que me parece muy... Aunque ahorita todo el mundo es dúo, realmente. Todo el mundo se aguanta de uno a otro. Así que si no es un perreo, no la pega. Sí, ella ha intentado bastante. No sé por qué. Sí, sí. Pero si no es un reggaetón astrancado, puyudo, un perreo, no lo pega. Capaz es su zona de aceptación por parte del público, no decir de confort, porque... Y eso que no es algo que ella físicamente transmita, como de repente lo transmite Nati Natasha, claro, que tiene un perfil más reggaetonera movido. Pero a lo mejor también las producciones, acuérdate que eso va detrás de productores, claro, que a lo mejor los productores que crean o que ayudan a crear este tipo de sonido y de letras, le ayuda muchísimo más y le da mejor resultado. En cambio, en la parte de inglés, a lo que vienen siendo los temas en inglés, y ha pegado muy poco... Uno que otro, pero todo. El del dólar también pegó un montón, que es en español, junto a My Towers. Todos los que ha sacado en español han sido muy buenos. Así que nada, la mayoría de canciones, o creo que todas incluso, son en español. Y esta es una de las que más ha tenido buena recepción por parte del público, donde pertenezco. Y bueno, lo invitamos a que escuchen el CD, que está bueno. Me gusta el sonido que trae y apoyarla también bastante. Así que bueno. Por ahí leemos un poco los comentarios, a ver qué nos dice la gente en el Instagram. A ver. Aquí te están destruyendo porque te estás metiendo con Daddy Yankee. No, me estoy metiendo, sino que bueno, hay temas de tema. Es un amigo tuyo, dice, no te metas. Sí. Daddy Yankee es el mejor. Bueno, saludos a la gente que por ahí se ha conectado, a Rochi Leiva, a ver. Sí, es obviamente. Deluxe Producciones, saludos. Alejandro, hay un tocayo ahí. Saludos a todos allí por sintonizarnos. Claro que sí. Anímense e ingresen por la página de Radio Capital para que puedan ver todo lo que la querida producción hace. Exacto. Entonces, bueno, continuando un poco, seguimos con la próxima sección y esto es Naughty Music. Y bueno, ahora vamos con lo que son las Naughty Music, lo más nuevo de las noticias, de lo que se viene, los próximos estrenos musicales. Y nada, le vamos a hacer un resumen rápidamente acá de lo próximo a estrenar. Dua Lipa reveló un avance de su nueva canción en sus redes sociales. La canción tendrá por nombre Don't Start Now y tiene previsto su salida este próximo 1 de noviembre. El clip
que muestra a la cantante con un leotardo amarillo hace lucir a la celebridad de una manera nunca antes vista. Además, que en dicho teaser, bueno, hasta el momento, por lo que puede escucharse en el clip, podemos advertir que el próximo single de Dua Lipa estará lleno de mucho ritmo y continuará con su estilo. Así que Dua Lipa por allí se viene con mucho. Sí. Es un estilo pop electro, sí. Así que vamos a ver sí. con qué se viene, sí. Un cambio de look totalmente vimos allí en los adelantos. Este nuevo tema se estrena el próximo 1 de noviembre y vamos a ver con qué viene. Yo creo que Dua Lipa sabe impresionar y sabe impactar y reinventarse, sí, que es lo más importante. Así que vamos a ver qué cómo le va. Me parece que es muy polifacética y es como un camaleón. Claro. Ella es literalmente como un camaleón y quién sabe con qué vendrá por ahí. Igual ella no ha dado más detalles referente a lo que es el tema en torno a esta próxima canción, pero por allí sí se tiene mucha expectativa. Pues Dua Lipa igual hace poco que habló mucho referente a todo ese nuevo impulso que quiere darle a su carrera, así que vamos a ver, no queda más que esperar con qué viene, a sí. ver con qué se viene Dua Lipa. Igual ese nuevo look me parece que la hace ver bastante bien. Sí, ella como ya comentamos, se hace de todo y queda igual o mejor, no sé. Ojo, igual cambia, pero se ve muy lindo, no es tan drástico en ella como de repente en otras mujeres que no se ve tan bien. Como por ejemplo lo que pasó con Lali, que a pesar de que es hermosa, no se le ve bien. Claro, exacto, se le ve como unos años encima allí. Exactamente. Bueno, ahora vamos así con lo siguiente que nos gusta muchísimo, es el Go Chisme de esta semana, sí. Como todos nos sorprendimos, mayormente los venezolanos, Nacho se separa de su mujer después de no sé cuántos años ya. Lamentándolo mucho, dio un comunicado el cual oficialmente se separó de su pareja, en la cual ya tiene 3 hijos, sí, de los 4 que él tiene, y es una falta repentina de que, lamentándolo mucho, pase esto, pero bueno. Nada, muchísimos rumores lo rodean, lo engloban, no se sabe muy bien, la gente está muy triste, el público en las redes sociales, no sé si pudiste ver este comunicado, sí, Ale. Sí, fue una locura. Claro. Igual, bueno, fue una locura cuando él hizo la campaña publicitaria para la canción nueva, donde demostró que estaba con la modelo del video. Claro, yo creo que todo... Imagínate, o sea, yo creo que es verdad. Yo creo que todo empezó desde allí por ese rumor, que a lo mejor fue un trabajo profesional... Pero justo yo estaba comentando de que, de esas cosas así profesionales viene como que resurge lo que es este tipo de relaciones y lleva a la confrontación o a esta etapa, a esta crisis de celos que a lo mejor pueda sentir su pareja junto a él. Demasiado picante esto. Para mí sí tuvo, influyó bastante esto que pasó en las redes sociales por parte de Nacho, sí, de este video que grabó junto a esta chica, porque está bien, tú puedes promocionar un video y todo lo demás, pero le dieron como mucha picardía, mucho amor, mucha publicidad, abrazados. Ella colocaba demasiadas fotos en su Instagram con él casi que besándose, abrazándose, o sea, llenó como 10 posts de nada más él. Entonces, sí, él también publicó bastante, la gente empezó a rumorar, y allí así pasó con Shawn Mendes y Camila Cabello. Grabaron el video y allí comenzó lo que es el romance. Yo no creo que tengan un romance y lo vayan a... Yo no creo, pero por allí pudo ser una de las gotas que derramara el vaso definitivamente. A mí me parece que sí, porque es muy seguido. Eso fue hace un mes, algo así. Yo no creo que estén juntos. Claro. Para los que no saben, bueno, en la publicación donde dio todas estas declaraciones, él indica de que Ingray, creo que se llama ella, la chica, la esposa, o la ex esposa, ella se llama... Algo por la Ingray Moreno, algo así, va por allí, el Inginger, no sé, ahí lo vamos a googlear. Indicó que esta fue decisión de ella, Inger, sí, por ahí iba, fue decisión de ella, que prácticamente él no la iba a obligar y no iba a... como que jalarle nuevamente para que estuviera con él, porque bueno, ya él siente que es una decisión que si ella decidió, que la mantenga firme, y que además que si él siente que vuelve con ella nuevamente, la lastimaría. Así que nada, muy fuerte todas estas declaraciones, el público
un público dolido, como también hay haters que le dijeron, bueno, fue por esto, aquello. Hablan muchísimo de que Nacho es súper infiel, que siempre ha sido muy infiel, y capaz que la está Inger, ¿no? ¿Qué se llama? Inger recibió más de un cacho en todos estos años, a lo pasa mejor. Que es complicado, bueno, y con la carrera sí. que él tiene, todo lo que yo no sabía que tenía la, esta mala fama de ser mujeriego, de andar por allí por acá, pero no lo escuché así realmente. ¿Qué tiempo va a tener esa mujer de perseguirla si con esos cuatro muchachos claro. que tienen plata? Pero se ve que él, fue por que a Nacho le hicieron un favor. Yo creo que como que te quiero y todo, pero bueno, como que me hiciste un favor de haberme dejado. Sentí eso, no sé. Capaz más la había afectada a ella que a él realmente, a pesar de que ella fue la que tuvo la decisión por sus redes sociales. En donde ella, bueno, dice gracias por el apoyo, estoy llorando de lo que ustedes me mandan. Creo que sintió más, se afectó más, y yo creo que ella tomó esta decisión a ver qué respondía él, y es algo que venía guardándose hasta que tomó la decisión. Por ahí yo creo que van los tiros y es lo que más o menos se refleja, y para mí fue él como que, bueno, me dejaste y ya. Y nada, le escribió muy bonitas palabras, un testamento de, bueno, no sé, de 20 líneas en el Instagram. Pura, eso es pura polémica. Claro. Que está poniendo comentarios en Instagram que lo dejé, que claro. pedí gracias. Sí, es no, yo digo que más que todo que también no para, sabes. No, y para dejar bien parado por lo menos su posición en el caso de Nacho, porque a veces también las redes sociales se llenan de muchos comentarios que quedan en el aire y por no aclararlo, las personas interpretan distintas cosas. Entonces, yo digo que está bien y que, bueno, que la gente ya no siga con rumor ni nada, sino que él hable de una vez, mira, pasó esto y ya. Entonces, para que no sigan el rumor ni nada de esto, ni que le lleguen cosas ellas al oído, y bueno, no siga sufriendo. Y qué lástima, porque de verdad se vio una familia muy unida, los niños, y a mí bueno, me encanta ver las historias. Y bueno, en redes sociales todo se ve bonito. Sí, bueno, realmente, es verdad. Pero bueno, como sí, todo. Capaz por los niños, sí. Como todo, a ti te toman fotos, uno publica fotos viajando, sí, claro, haciendo lo mejor, nunca peleando, nunca trabajando, ni nada de lo peor, así que, pero bueno, a pesar de todo, creo que también a los hijos esta separación les puede afectar menos, sí, claro. Bueno, capaz no les afecta tanto porque están chiquitos, claro. Digo yo, capaz puede que en el proceso sea más fácil. No, para es que Nacho ellos. Se vio que este era bastante apegado del más chiquito, y la ausencia, me imagino que él se irá de la casa de ellos, y que aunque bueno, se quedan no los sé. Niños, ella, y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver qué va pasando con el tiempo. Bueno, claro, qué pasará allí. Vamos a ver, a lo mejor Nacho sale en estos días con la chica esta que grabó el video, y bueno, da el batacazo, y bueno, quién sabe qué pase, pero yo sé que este tema va a seguir dando de qué hablar. Algo me dice, así que bueno, seguimos. Por otra parte, continuando con las noticias, tenemos que Liam Payne anuncia el lanzamiento de su primer álbum. Y bueno, él ha anunciado esta noticia a través de su cuenta de Twitter, en el que expresa lo emocionado que está de empezar este nuevo proyecto. Sin duda, será un material lleno de cosas frescas, ritmos excelentes. Y él dijo textualmente, así que finalmente puedo revelar que mi nuevo álbum LP1 saldrá el 6 de diciembre. Gracias a todos por su apoyo, como siempre, son los mejores fanáticos que podría pedir. No puedo esperar para compartir el álbum con ustedes. Esas fueron las palabras que él dio. Bueno, dicho disco ya tiene fecha de estreno y Liam se ha esforzado para hacer esto. Bueno, es algo increíble para él. Aparte, sus fans han empezado a contar los días, pues no pueden esperar el momento de que se estrene este álbum. Claro que sí. Así que bueno, vamos así a esperar que trae de nuevo. La última canción está buena, pero no es que me encantó. Pero lo que ha venido sacando anteriormente a eso está bueno. El primer tema, no recuerdo ahora el título, estuvo bueno. Luego el tema con J Balvin, así que me imagino que todo eso va a estar incluido. Y nada, ahí le está dando igual, bien. Como yo había comentado, de todos los One Direction, este es el que más me ha agradado de todos ellos. Bueno, y aparte del grupo de los One Direction, Liam y Luis fueron los que nunca estuvieron animados, o los que nunca se lanzaron a ser solos. Ahora Liam Payne se animó y bueno, le ha ido bastante bien. Me parece que después hacer de Zane, música solo, él ha claro. sido uno de los que mejor les ha ido.
Aparte Zane que, se durmió, bueno, un poquito, yo creo que no, él un se durmió, bastante, pero sí, cuando salió fue uno de los que más se impulsó. Por otra parte, Harry me parece que no pegó mucho. No, lo que pasa es que el cambio de estilo totalmente Harry Styles, entonces es un público bastante, sí, va ser, en contra de todos los ritmos que se están llevando ahora comercialmente. Entonces, sí, puede ser. Lo que me gusta es que es bastante original y va apuntado a cierto público y a cierto género, así que nada, me gustó bastante. Bueno, el pasado jueves, cambiando un poco de tema, fueron los Latin AMAs 2019 y hubo muchísimas sorpresas, ¿sí? Bueno, nada, Anuel destacó por ser el artista que más premios recibió esa noche. Entre las categorías que se destacan fue Artista del Año, Álbum del Año y Artista Masculino Favorito. Otro de los artistas que también resaltaron en estos premios fue Becky G y Marc Anthony. Becky se posicionó como la artista femenina favorita y fue Pitbull quien le entregó el premio a la Evolución Extraordinaria, ¿sí? Estos son algunos de los ganadores que vamos a mencionar en las categorías más resaltantes. El nuevo artista del año se lo llevó Lunay, que me parece bien porque le está dando bastante, ¿sí? A mí no me parece. Bueno, sí, habían otros mejores como Rosalía, como Sech, bueno, Sech también ha pegado uno ahí. Cualquier vaina, Rosalía se lo merecía más, sí, por ejemplo. Sí, 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 ha pegado más. Si hablamos de que pegó más. Sí, sí, bueno, es verdad, pero a mí me gusta lo que viene haciendo, o sea, me gusta bastante la propuesta por parte de este artista. Así que bueno, es también parte de los gustos de cada quien. El sencillo del año, que sí estoy totalmente de acuerdo, fue el de Taki Taki de DJ Snake, junto a Selena Gómez, Ozuna, Cardi B, merecido, se escuchó en todos lados, ¿sí? Dúo grupo favorito, CNCO, artista favorito pop, CNCO también. No sé, o sea, creo que ellos tiene muchísima fama o mucho auge por el grupo, por quienes son, más lo musical que ha pegado, pero no es que ha sido nada. Sí, no ha sido un boom tampoco. Un boom, sí. Canción favorita pop, Ya No Tiene Novio, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, que merecidísimo. Sí, esa misma. Álbum favorito pop, Fantasía de Sebastián Yatra, excelente. Artista favorito tropical, Romeo Santos, no me extraña. Sí, el normal. Sí, sí, la costumbre. Video favorito, RIP, Sofía Reyes, con Rita Ora y Anita, que sí me sorprendió bastante. Esta canción pegó, pero no pensé que se iba a llevar un premio así. Pegar tanto, sí, artista favorita, favorito, crossover, fue Drake. Me imagino que por la... por el crossover que hizo con la canción Mía junto a Bad Bunny, sí. Por otra parte, tenemos que Coldplay lanzará un álbum doble en noviembre. El grupo británico Coldplay ha anunciado a sus seguidores, mediante una carta remitida por correo postal, que sacará un nuevo álbum doble, qué bueno, el próximo 22, excelente, de noviembre. Estará dividido en dos partes llamadas Sunrise y Sunset. La semana pasada, la exitosa banda liderada por el cantante Chris Martin divulgó algunos misteriosos pósters del cuarteto en diferentes ciudades del mundo, como Berlín, Hong Kong, Sydney o Madrid, que se ha interpretado como pistas sobre lo que podría deparar el nuevo trabajo, que tendrá como nombre Everyday Life. Claro. El grupo británico Coldplay ha anunciado a sus seguidores mediante una carta postal. Ah, bueno, creo, sí, que eso ya lo comenté. Sí. Nada. Ahora, bueno, en la misiva enviada por el grupo a sus seguidores de todo el mundo, Coldplay explica que han trabajado en un disco nuevo y que se dividirá en estas dos partes, pero que indicarán que es un poco más alternativo, sí. Así que vamos a ver qué trae. A veces ellos son muy alternativos a veces y las canciones como que... Igual, pero me bueno, parece que ellos son muy auténticos, así, sí, que capaz... Y son muy ellos, o sea, como Coldplay no hay banda ni igual ni, sí, similar, y tienen, para mí. Sí, pero es que es un estilo muy auténtico de ellos, y igual ellos ya tienen su público, ya, claro, tienen todo, ya ellos no necesitan tampoco... Claro, el éxito los persigue, así que ya a estas alturas pueden experimentar con lo que sea, así que bueno... Sí, es verdad. Por otra parte, Cardi B, Ozuna y Don Omar se unen al elenco de la novena película de Fast Furious, Rápidos y Furiosos 9. La rapera de origen latino Cardi B y el reggaetonero puertorriqueño Ozuna aparecerán en la novena entrega de la saga de acción. A esto también se les une Don Omar una vez más. Don Omar sí estuvo muchas, sí, veces. Ahora yo no sé qué va a pasar ahí, porque recuerdas que Don Omar tuvo un enfrentamiento con Ozuna hace poco...
donde se tiraron y eso, entonces vamos a ver qué pasa. Quién sabe, a lo mejor sí. No pasa nada porque capaz eso es pura polémica. Claro, así que igual, bueno, Vin Diesel, el gran protagonista de esas películas de coches a toda velocidad y de máxima adrenalina, anunció hoy el fichaje de Cardi B para, bueno, la película Rápidos y Furiosos, claro. 9. Ahí estamos viendo el video donde sale, sí, donde sale anunciándolo, claro. Así que bueno, esta película tendrá mucho potencial y llegará a la pantalla el 22 de mayo del 2020. Falta todavía un montón. Falta un montón, que, sí. Me imagino que va a estar bueno porque si ya lo están creando desde ya, bueno, es porque se viene con todo. Aparte, Fast Furious 9 será la segunda película para la rapera en su trayectoria después de que este año debutara con la exitosa Hustlers. Una cinta protagonizada por Jennifer López y Constance Wu, donde su grupo, bueno, referente a su grupo de bailarinas de striptease, que crean un método para estafar a sus clientes. Bueno, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street. Sí, así que ya la vimos debutando, así que este será otro paso y muy grande para ella. Así que Cardi B está en todas, definitivamente. Igual, sí, vale, parece Drupi. Sí, le ha ido muy bien, así que bueno, nada, que siga triunfando. Bueno, nada. Pasamos a la siguiente sección, sí, vamos con la Go Agenda del mes. Aquí te informamos de todos los conciertos, recitales, eventos, lanzamientos y los artistas que estén presentándose, bueno, para que ustedes estén informados y no te pierdas de oportunidad de estos próximos eventos, sí. Así que arrancamos con la agenda, sí. Con la Go Agenda, sí. Bueno, vamos con la Go Agenda del mes. Como dijo Josué, aquí les vamos a informar referente a todo lo que es el tema de por allí conciertos, para que vayan, actividades, compre, sí. Ofertas, rebajas, claro, claro. Todo lo que aprovechar que vienen, bueno, porque están dando bastantes rebajas acá, ahora 12, ahora 6, acá en Argentina, así que bueno, es el momento de aprovechar todo esto para que puedan ir y bueno, no se pierdan de ver a sus artistas preferidos, así que aprovechen las ofertas que le va a dar. La mayoría de todos estos eventos y presentaciones van a ser en el Luna Park, así que arrancamos, ¿sí? Bueno, primero tenemos el The Offspring, que es el 24 de mañana octubre. Mañana se presenta esta banda de rock. Sí. Mañana en Luna Park. También tenemos a Tini, que se presenta el 26, 28 y 29. Bueno, 26 de octubre, 28 y 29 de noviembre. Abrió nuevas funciones porque le fue muy bien en estas primeras que dio, así que bueno, todo un éxito. También tenemos a Il Bolo, el 30 de octubre en el Luna Park. Tenemos al queridísimo Luis Fonsi, que llega con su tour Vida World. Se presenta el jueves 31 de octubre, el Día de las Brujas. Sí. Por otro lado, también tenemos que Luciano Pereyra, una de las revoluciones argentinas y que tiene loco a todo el país, se va a estar presentando en diciembre, el primero, el segundo y el tercer día de este mes, ¿sí? En el Luna Park. De ¿sí? noviembre. De noviembre, exacto. ¿De noviembre o diciembre? Noviembre va a estar. Okay. Por otro lado, va a estar Alejandro Lerner el 8 de noviembre también, ¿sí? En el Luna Park. En el Luna Park. Bueno, también tenemos a los Babasónicos, que estarán el 23 de noviembre en el Luna Park. Y claro. Bueno, como dijo Josué, Alejandro Lerner también. También tenemos a Passenger, que estará el 30 de noviembre en el Museum Live. David Bisbal viene en diciembre, se presenta el día 7 también allí en el Luna Park. Recién ahora confirmó esta presentación, ya él vino justo el año pasado y nada, le ha ido muy bien acá con las presentaciones. Y para cerrar lo que es el año, sí, la agenda, Damas Gratis se presentará el 8 de diciembre. Creo que tiene otra presentación también el 9, así que métanse allí en la página para que los puedan ver y bueno, puedan contagiarse de esta cumbia que hasta los venezolanos no se nos ha pegado. Nos contagia, nos invade. Sí. No nos confundamos, pero nos confundimos con ese ritmo tan bueno porque hay que aceptar. Y también es tan a veces invasivo que lo escuchas en todos lados, que te termina gustando y de verdad es muy, muy bueno. Así que vayan a verlo. Bueno, vamos a arrancar ahora con el segmento que a mí más me gusta, mi segmento preferido, el de Go Movie, en donde vamos a hablar, bueno, de todo lo que es
El mundo del cine, por allí no tan amplio, pero sí les vamos a comentar un poquito referente a... Claro, como para que se enteren y estén al tanto de lo próximo que viene, vamos a mencionar dos películas. Nuestras recomendaciones, exacto. Dos películas de las más relevantes que vienen por allí. Vamos a hablarle un poco de ellas para que no se las pierdan y la tengan allí fichada en su agenda. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera. Y esta primera película es la de Proyecto Géminis, ¿sí? Que se va a estar estrenando acá en Argentina el 14 de noviembre de 2019, ¿sí? Ya esta fue estrenada en Estados Unidos anteriormente. La crítica está siendo bastante controversial, a pesar de que es una película junto a Will Smith. Como que no ha convencido muchísimo. Hay que verla porque, bueno, estamos en una época de que, bueno, hay opiniones demasiado divididas y... A mí particularmente el tráiler, nada más con el tráiler, me parece que es una película muy buena, más allá de que sea Will Smith. Claro. Se ve que tiene bastante acción y tiene una historia bastante buena, igual en lo que se puede ver en el tráiler. Presentan la historia de un joven que aparentemente es duplicado, no explican detalladamente por qué, y básicamente ese joven o ese clon lo está buscando, pero claro. su versión joven, sí. Es como una versión, o sea, el joven que es Will Smith tiene una dupla. Son 30 años más. No explican cómo lo duplican, pero es 30 años más joven. Y aparte lo está pasando. Entonces, claro, o sea, lucha contra sí mismo. Exacto, y Will Smith en la película dice que tiene una personalidad y una caracterización. El tipo es sumamente inteligente y sumamente estratega, entonces es como que no lo puede cazar. Y el que lo está cazando no entiende por qué no lo puede cazar y resulta que es la misma persona. Claro. Lo mismo, o sea, se predicen, digamos. Sí, se ve interesante en principio, así por encima, así que bueno, vamos a ver. Yo creo que es una película que hay que ir a ver, entonces veremos qué pasa con esta producción. Yo se las recomendaría, no, obviamente no la he visto, pero de verdad, por lo menos véanse el tráiler y se van a dar cuenta que lo que digo es verdad, se ve muy muy buena. Y bueno, nada. Y es con Will Smith, de verdad muy poco decepciona, definitivamente. Sí, aparte de que sea con Will Smith, que eso ya de por sí le da como que un renombre a la película. Un punto a favor, claro. Tiene una buena presentación en su trailer, claro. Así que por allí anímense y véanlo. Claro, la otra película, la segunda y última que vamos a mencionar el día de hoy, me llama bastante la atención, sí, a pesar de que, bueno, no soy fan 100% de ella, pero vi el tráiler y me llamó bastante la atención, que es la de Terminator Destino Oculto, en donde salen los personajes, creo que la mayoría es los personajes original. Nuevamente sale Arnold Schwarzenegger, la coprotagonista, que por allí ahorita no me acuerdo, Sarah Connor. Que hizo la original, y nada, se ve buenísimo. Más allá de que están los personajes originales, el tráiler se ve muchísimo la acción de lo que quieren ver, y vamos a ver, porque nada, con el avance de lo que es la tecnología, veremos cómo reversionan todo esto y atrapa mucho más al público, ¿sí? Igual es una presentación o una muestra que continúa con lo que es esta saga, pero la verdad me parece que viene con todo. Me gusta muchísimo que en el tráiler se puede ver una imagen tanto americana como también latinoamericana. Puedes ver que ellos hablan, no sé si viste el tráiler, en español y en inglés. Representan que una de las chicas, que aparentemente es la protagonista o la casada por el robot, como en la mayoría de las películas, habla español. Claro. Se ven actores conocidos de esta parte latinoamericana, como por ejemplo Diego Boneta, no sé si lo viste. Sí, Diego sí lo vi. Entonces eso, sí, eso, cierto, eso claro. Me motivó, aparte que obviamente ya tiene una trayectoria, sí. Ya tiene un nombre. Y más que verla. Bueno, a pesar de que es la sexta película de esta serie de Terminator, continuará donde quedó la segunda película exactamente, ignorando las secuelas posteriores, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo enlazan todo esto, y yo creo que va a estar buena, de verdad que sí, hay que verla. Igual por allí le tendrán que dar una explicación. Lo que claro. No entiendo mucho es que se ven, por ejemplo, hay una actriz que no recuerdo el nombre ahorita, que es la rubia de cabello corto, Natalia Reyes. De dónde sale ella, igual que habría que ver
cómo van a manejar, sí, cómo van a manejar la historia a partir, claro, de allí. ¿Cómo la van a conectar? Claro, justo esta segunda parte de Terminator 2, el juicio final, fue en el año 1991 y ahí es donde van a enlazar, ¿sí? Porque esta va a ser la secuela directa de esa segunda que fue hace 27 años. Me sorprende cómo Arnold Schwarzenegger después de tanto tiempo lo sigue manteniendo a pesar de todo con un aspecto joven. No, bueno, me imagino que eso lo prepararon, gimnasio, si maquillaje, Photoshop, ver, Illustrator, ejemplo, de todo le metieron ahí. Por ejemplo, Linda, que es la que hace Sarah Connor, está acabada, o sea, se ve sumamente... Claro, pero es que ya en ese momento era joven y ya Arnold tiene 70. Si él tiene 70, Sarah debe tener, no sé, casi 60 y dale también, si es que no igual que él. Los dos eran contemporáneos en ese tiempo y yo creo, bueno, que a pesar de lo... Me estás dando la razón, claro, Arnold está más viejo que ella. Claro, y a pesar de lo viejos que se ven los dos, se ven bien para la película. O sea, sí, tampoco es que tú ves unos, cuando tú te dicen 70 años, tú te imaginas a alguien casi que en silla de ruedas y con bastón. Así que, nada, igual estos artistas a esta edad se mantienen y bueno, nada, lo hacen para mantenerse. Y vamos a ver cómo sale. De verdad se ve bastante acción. Y vemos si tienen la misma energía estos personajes, así que vamos. Aparte a ver. De que, bueno, fue diseñada para impresionar a ese público que lo va a ver, no nada más por la historia que continúa, sino por la cantidad de efectos que trae la película. Y bueno, por allí se escucha que viene un regreso de manera acertada y se espera. Esta se estrena el 14 de noviembre, sí, así que vayan pronto por allí apartando y viendo que lo del mes de noviembre que viene, bueno, también. Vienen buenas películas, vayan aparte de esa, ya habíamos hablado de Los Ángeles de Charlie, bueno, o sea, películas que por ahí tienen renombre, por ahí vienen varias que no están buenas. Ahorita, así que bueno. Bueno, antes de despedirnos, un saludito rápido allá en el Instagram, Ale, que por ahí saludaron, escribieron, se conectaron después, bueno, de la puteada que me echó Alcides por Daddy Yankee. Alcides después te saludó, saludos desde Nueva York, hermano. Claro, bro, Marci, saludos. También, saludos, Marci, que capaz ya no estás por ahí, pero igual te mandamos saludos. Un pelabola. Pelabolas también, siempre fiel. Siempre pelabolas, nunca. Nunca hay pelabolas. J. Rosario Suárez, mis hermanos, muchos saludos desde aquí de Venezuela, se les quiere, un saludo también. Diego, y bueno, entre otros más como Jennifer, todos, saludos, saludar, Jesse. Sí, les mandamos un fuerte abrazo. Igual anímense a ver el programa por la página de Radio Capital. Claro que para sí. Que vean todos los efectos, vale. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este programa, esta entrega que estuvo, bueno, cargada de muchísima información musical hoy en el cine, agenda, de todo un poco para que, bueno, tengan todo ese abanico de opciones de lo que a ustedes les gusta ver y opinar. Por supuesto, recuérdense conectarse. Todos los miércoles vamos a estar a las 20 horas dándole acá lo mejor. Y bueno, por ahí vienen bastantes cambios. Seguimos con los invitados. Capaz que la semana que viene lleguen nuevos invitados. Y bueno, vamos a hacer cambios para refrescar muchísimo más este programa. Y nada, será hasta la próxima entrega, ¿sí? Y bueno, recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. @GoMusic1 en Instagram y @GoMusicR en Twitter. Nuestras redes personales es Alejandro y Josué 10A, también, claro, recuerden, sí, ingresar a nuestro programa a través de lo que es la página de Radio Capital Argentina para que puedan ver el programa. Por allí la gente de Instagram, que no se olvide ingresar. Y aparte, bueno, nada, seguirnos también, ingresar ya sea por Facebook o por YouTube, claro, para que puedan estar al día con el programa. Por allí comentarnos por las redes sociales, qué les gustaría saber, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría ver. ¿Cuál es su sección favorita? ¿Qué es lo que más le gusta? Y por allá complacerlo o tratar de hacerlo. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, mi gente, que estén bien. Claro, cuídense, sí, y se les quiere. Y bueno, nos vemos en el próximo Go Music. ¡Chao!